Se ven riquísimas estas. Geniales. ¿De dónde son, chicos? ¿De dónde son? ¿De Villa Mercedes? Qué bueno. ¿Hace cuánto que están acá por la 25? Ahora hace 3 meses. ¿3 meses? Pero ya antiguamente, hace como 5 años atrás, ya tuvimos. Ajá. Tuvimos por todos lados. Qué bueno. Se vende de lo lindo, se vende, ¿no? Cuando está lindo así. Sí, está ideal. Está justo para los mates y esto. Sí. Correctamente. Está bueno esto así porque no muchos venden así de esta manera. No, creo que acá en Mercedes somos los únicos con esto. Sí. Sí, porque mayormente venden así cerrado en bolsitas. Claro, sí, ya pan hecho en la casa. Esto se hace toda la cara. Claro, exactamente. No, se ve todos los días, se ve en la cara de la gente. Riquísimo. Me dan ganas de comer. Pruebe, tranquilo. Están geniales, están. Muy buenas están. Esto vendría a ser ganarse la plata dignamente. Exactamente. Genial. Esto tendrían que hacer varios. Varios tendrían que hacer así. Se puede trabajar. Siempre hay alguna manera de poder trabajar y hacer hambre, plata. Hambre sufre el vago. Sí, exactamente. El que se queda. El que se queda y... El que está esperando que le meta todo en la vida. Exactamente. No, sí, siempre hay alguna manera de... Desenvolverse, siempre. Totalmente. ¿Hasta qué hora están más o menos, chicos? Sí, hasta que se termina la mercadería. Ah, bien, genial. Espectacular. ¿Tu nombre? Eli. ¿Su nombre? Miguel. Oh, Miguel. No, esto es una bendición de Dios. Espectacular. Fantástico. Miguelito, muchas bendiciones. Nos vemos. Nos vemos.